Guidini Rodini presenta Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas, para conocer a las personas detrás de los recursos. Un nuevo miércoles, Humanos con Recursos, como siempre, con esta propuesta renovada sobre los recursos humanos, aquí en el aire de Millennium, Matías Guidini con nosotros. Buen día, Cecilia. Buen día, ¿cómo vamos? Muy bien, y nuevamente, como todos los miércoles, en nuestro espacio de recursos humanos para ir conociendo los diferentes aspectos de lo que tiene que ver con esta área y sobre todo también con el mercado laboral. Hoy estamos en un ratito nomás con un nuevo invitado, un nuevo protagonista, para hablar de uno de los temas que aún no hemos recorrido, que es el tema de la cultura. Muchas veces se habla de esta empresa tiene determinada cultura, acá se trabaja así. De hecho, la semana pasada cuando estuvimos con la gente de Quilmes nos contaba cómo era su perfil. Y otras veces hablamos con este especialista de sistemas que se está yendo ya a Alemania a trabajar. Las diferencias, bueno, cómo juega la cultura. Y para eso nos va a acompañar un especialista, un director de recursos humanos que se llama Valentín Videla. ¿Cómo estás, Valentín? Hola, ¿qué tal? Bueno, Valentín es director de recursos humanos, como decía, de Moët Hennessy Chandon. Y nos va a explicar un poquito, en un ratito nomás, el tema de... de la cultura. También vamos a tener nuestra búsqueda de la semana. Por supuesto, para la búsqueda en la semana, para poder profundizar o transmitirnos y compartir lo que aquí cada miércoles se renueva en Humanos con Recursos, tenemos vías de contacto. Todas ellas se las recordamos, por supuesto, en nuestro correo electrónico, humanosconrecursos@guidinirodil.com. Pero en Facebook podés hacerte así fan o seguidor del muro de Humanos con Recursos, buscándolo así, Humanos con Recursos, y si no, en los 140 caracteres de Twitter, por qué no, @GuidiniRodil. Muy bien, y como decía Valentín, aparte es un conocido de la casa porque nos ha acompañado este año, déjame que te cuente, Cecilia, en nuestro programa de televisión, la tercera temporada de Humanos con Recursos, que pueden seguir viendo durante todo octubre, todos los jueves a las 21:30 horas por la señal de cable Wobby. Muy bien. Así que ya estamos en confianza. Y Valentín, un poquito, el tema de hoy es la cultura, ¿no? Y cómo se entiende esto, se habla siempre de la cultura de una empresa, ¿por dónde arrancamos para entender? A ver, bueno, primero gracias por la invitación, es un placer realmente poder compartir este momento con ustedes. No puedo escapar a la definición de lo que es una cultura. La cultura se entiende como un sistema de creencias, de costumbres, de experiencias y de valores que, en definitiva, lo que hacen es caracterizar a un grupo de personas. Bien. Podemos comenzar por sentidos más amplios cuando hablas de la cultura oriental, la cultura occidental, la cultura de un continente, la cultura europea contra la americana. Bueno, y así puedes ir bajando hasta la cultura de una ciudad. Y lo apasionante de la cultura organizacional es que tenés tantas culturas como organizaciones. Entonces, la dificultad y lo que hace a esta disciplina tan interesante es cómo poder llegar a comprender la cultura de cada una de las organizaciones. ¿Y por qué es importante, esta es nuestra opinión, pero creemos que es así, o determinante, que haya afinidad cultural en una persona cuando ingresa a una empresa, más allá del conocimiento técnico que vos le pedirás? Bueno, tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de marketing, tiene que saber de producción, pero siempre caemos en que si no hay lo que se dice en inglés, ese fit, esa coincidencia cultural, después tenemos problemas. A ver, los aspectos técnicos es un requerimiento necesario para cumplir con un rol. Lo que probablemente va a ser un factor de éxito o de fracaso en la carrera de cualquier persona dentro de una organización es justamente lo que vos llamás, es este fit cultural. Porque en definitiva esa coincidencia cultural entre los valores personales y los valores de la compañía es lo que te hacen sentir cómodo en una organización, lo que te va a permitir poder desafiarte todos los días, poder crecer y poder desarrollarte en una organización. Si vos no tenés ese match cultural con la organización, vas a sentirte zapotroposo. Entonces vas a empezar a encontrar barreras culturales, de valores, de manera de hacer las cosas que te van a hacer empezar a sentir un poco incómodo y probablemente empezar a fallar en los aspectos técnicos. Entonces, claro, se empieza a generar una rueda, un círculo vicioso. Y ya entremos en, porque a mí me interesa mucho contar el caso de Chandon, ¿no? O sea, para bajarlo, ¿cómo es la cultura de Chandon? ¿Cómo ustedes la traducen? A ver, Chandon es parte de un grupo multinacional de marcas de lujo, que es LVMH, donde hay marcas como, bueno, Louis Vuitton, en relojería, Tag, Givenchy, Dior, Guerlain. Bueno, es una marca
que, como grupo de marcas que tiene una historia y una tradición enorme. Entonces, nosotros respetamos esos valores, obviamente los customizamos al nivel argentina, pero hay valores fundamentales en una cultura del lujo que tiene que ver, nosotros siempre decimos que nuestra cultura es un balance entre arte y ciencia. Tenemos que manejar toda la parte artística porque nuestros productos nacen de la artesanía, de la construcción de un producto como una botella de espumante, pero a su vez tenemos un negocio que tenemos que vender más, a más consumidores, y cumplir con las cuestiones técnicas. Trabajar en una empresa que respeta valores del lujo es tener un fit cultural que tenga muchas raíces en lo que es el legado, la tradición, la historia. Esos valores para nuestra gente son fundamentales y tratamos de vivirlos en el día a día. Y contanos, por ejemplo, el tema de la ubicación de la, de la oficina, que es un lindo proyecto. No sé si conocés, Cecilia, pero se han mudado hace relativamente poco y bueno, sí. Y tiene que ver con esto, ¿no? Sí, la cultura tiene aspectos, nosotros los llamamos técnicamente los artefactos culturales, ¿no? Son cuestiones visibles que puedes palpar de una cultura. Hace casi 2 años ya nos mudamos a una casona, en el barrio Parque, una casona del 1900 que los propietarios históricos era la familia Alvear. Rodeado de embajadas. ¿Está? Rodeado de embajadas, en la zona típica de las embajadas, donde bueno, pusimos esa casa, realmente estaba en muy malas condiciones, hicimos una puesta en valor, también tenemos exposición de obras de arte en la oficina, y la intención de esto fue trascender un lugar de trabajo, es generar un lugar ícono en la ciudad, en donde obviamente se respiran todos estos valores de legado, tradición, historia, muchísima atención al detalle, y fomentar obviamente el arte del buen vivir, que es parte de nuestra tradición y de nuestros valores. Y este fue el desafío que encaramos desde Recursos Humanos junto, bueno, fue un proyecto total compañía, pero bueno, desde Recursos Humanos un poco impulsamos este aspecto cultural de trabajar en un lugar que comulgue con nuestros valores. ¿Y cómo manejaste la gente? Contame un poco la reacción el primer día, llegaron ahí, ¿cómo? Y fue todo un proceso. Porque yo tengo que contar que lo visité obviamente a Valentín, y cuando uno llega siente que está llegando a cualquier lugar, casi un casamiento, diría yo. Claro, menos que una oficina, que estaba buenísimo, ¿no? Bueno, fue obviamente un proceso de cambio cultural, justamente. Cuando vos tenés que alinear tu estrategia de negocio a un nuevo desafío, tenés que alinear la cultura, porque generalmente los grandes fracasos de una estrategia es cuando justamente la cultura va en contra de esa estrategia. Así que es un proceso muy grande de comunicación con toda nuestra gente, desde, bueno, normas de convivencia en un lugar, en un ambiente de trabajo distinto, hasta, no sé, detalles como la manera de vestirnos en este lugar de trabajo, porque, como les decía antes, es un lugar que trasciende el espacio laboral. Entonces vienen invitados, key opinion leaders del mundo, sommeliers, entonces todos tenemos que estar a la altura de circunstancias y no desentonar con ese lugar de trabajo. Entonces, hoy en día entras a la oficina y vas a ver a la gente probablemente de traje, bien vestida, elegante, tratando de un poco transmitir esos valores culturales en el día a día. Es interesante porque justamente eso se logra cuando uno llega a la oficina, se logra percibir esa cultura del lujo, ¿no? Más allá de que uno haya entrado en contacto o no, uno siente que está en un lugar donde, de una forma, como decía Valentín, se vive esa cultura y es un buen logro. Estamos conversando con Valentín Videla, que es director de Recursos Humanos de Moët Hennessy Chandon acá en la Argentina, hablando de la cultura. Y ustedes pueden acompañarnos y enseguida, cuando vengamos con, por supuesto, la propuesta y la búsqueda de la semana, escribir a humanosconrecursos@guidinirodil.com. Tenemos más para compartir con Valentín sobre el final del programa de hoy. Enseguida venimos con la búsqueda. Millennium Hoy. A continuación presentamos la búsqueda de la semana. Quédate para conocer las mejores oportunidades laborales y encontrar el trabajo que siempre soñaste tener. Llega la propuesta que por ahí estabas esperando, y si no, la del amigo, la del familiar, ¿por qué no? humanosconrecursos@guidinirodil.com. Atención. Así es, esto puede ser una cadena de favores. Uno puede estar... ¿Claro que sí? Ayudando a un compañero. Hoy tenemos una búsqueda bastante senior. Estamos buscando un director de contabilidad y finanzas para una industria del rubro de la salud. Es una compañía pequeña, pero que tiene una operación regional. La posición es para toda Latinoamérica, con sede en Buenos Aires. Decía, estamos buscando a alguien que sea el máximo responsable de un equipo contable
con lo cual es muy deseable que sea un contador, aunque puede ser un administrador de empresas, porque estamos privilegiando más que nada la experiencia, ¿no? Como muchas veces decimos, solamente el contador graduado se sienta más afín, pero si esta persona tiene por lo menos 6 años de experiencia trabajando en un área de contabilidad, y esto es importante, buscamos contabilidad, no buscamos la parte de reporte, la parte financiera, sino la parte más dura de la contabilidad, para que nos escuchan, que tiene que ver con los asientos, con las registraciones, las cuentas a pagar. ¿Qué buscamos además? Obviamente un manejo muy avanzado del idioma inglés, porque su jefe es una persona que está en Estados Unidos, con lo cual es indispensable para comunicarse. La zona de trabajo es en zona norte, va a tener un equipo a cargo, como dije, de hoy 6-8 personas, pero se espera que crezca. En definitiva, una posición muy senior, pero que también requiere hoy en día de alguna forma embarrarse, entre comillas, y poder tener, meterse en la operación cuando es necesario. Vos sabés que las áreas contables, sobre todo hacia fin de mes, generalmente tienen los cierres, que siempre es un momento donde todo el mundo tiene que empujar el lápiz, como se dice, y trabajar. Entonces, esta no es la excepción. Si bien es un director y es muy senior, por ende, y la propuesta es muy interesante, tiene que tener esa flexibilidad para ponerse y trabajar a la par del equipo. Entonces, un director contable financiero para una empresa de servicios dentro del rubro de la salud en zona norte, y de manejo del idioma inglés, y idealmente, cierro con esto, experiencia en centros de servicios compartidos. Alguna vez contamos lo que es estas filiales que prestan servicios a todo el mundo, ¿no? Ese es el perfil, un poco, una persona idealmente contador, pero si hay un administrador que le gusta, también será bienvenido. Para poder pasarle los datos a la persona en la que estés pensando, que haya motivado justamente esta búsqueda un candidato, escriban a humanosconrecursos@guidiniorodil.com. 11 de la mañana, 19 minutos, en este miércoles en el espacio Humanos con Recursos. Estamos hoy hablando de lo que es la cultura en una empresa, aquello que la define desde valores, creencias, perfiles, idiosincrasia, ¿por qué no? Y cómo esto se define en este caso, hablando de Yandón, por ejemplo. Y ¿no? Nos ayuda para eso acá con nosotros Valentín Videla, que es el director de Recursos Humanos de Moët Hennessy Yandón. Hablamos antes un poco más del lado general, de cuál es la cultura, cuál es el ejemplo de Yandón. Ahora me interesaba, sabiendo que ellos son una compañía que define el lujo como una de su cultura primaria, ¿cómo haces, Valentín, de alguna manera para ir identificando en los empleados que vos tenés que incorporar a tu empresa esa cultura? A ver, es un tema muy subjetivo, es muy difícil de evidenciar alguien que pueda vivir los valores lujo. De hecho, en Argentina siempre decimos que son, la cultura del lujo está muy poco desarrollada. Es una gran oportunidad que hay dentro del mercado. Hay pocas empresas que hoy trabajan en el mercado del lujo. Así que te diría que la manera de realmente poder entender cuando una persona puede reflejar los valores del lujo tiene que ver con muchas veces con su historia personal. Ajá. Muchas veces con sus valores. Esto que te hablaba antes de su conexión con la historia, con la tradición, el respeto por esos valores. Generalmente los indagás a través de la entrevista, preguntando un poco esto, historias de vida, qué hacen en su vida personal, qué intereses particulares tienen, obviamente garantizando la cuestión técnica, ¿no? Este balance, como te decía, entre arte y ciencia. La parte científica del perfil la encontrás generalmente por su experiencia tradicional en otras compañías. Lo más difícil es indagar esta parte artística, cómo indagar en estos valores más subjetivos que hacen un poco a la cultura de una compañía de lujo. Y eso hace también que la entrevista sea particular, en el sentido de cómo descubrir eso. Imagino que en el caso tuyo o en el resto del equipo tienen que ir de alguna forma adquiriendo esa experiencia de cómo no descubrir eso, porque no, sí, es una entrevista. Sí, no es una entrevista tradicional en relación a las preguntas que hacemos. Indagamos mucho, como te decía antes, en la vida personal de las personas, obviamente siempre tratando de no inmiscuirnos demasiado, pero sí nos interesa muchísimo entender cuáles son sus motivadores, qué los motiva, qué les gusta hacer en la vida, porque cuando hablas de lujo hablas de pasión, hablas de cosas que tienen que ver con las emociones, entonces tenés que conocer a la persona desde ese punto de vista. Imagino también que de una forma tenés que articular o ser flexible cuando buscas el lujo en muchas partes, ¿no? Porque tal vez, digo, físicamente o regionalmente, porque ustedes tienen presencia en todo el país, uh-huh. Y solamente tienen que transmitir esto del sur hasta el norte. Pero de alguna forma, tal vez el lujo no es el mismo en Buenos Aires que en Neuquén, que en Salta, que en Tierra del Fuego, ¿no? Tal cual, la concepción del lujo, la base, esta cultura, justamente hablando de cultura,
cada cultura vive el lujo de distinta manera, ¿eh? Puedes hablar de lujo, puedes hablar de premium, puedes hablar de exclusividad. Así que sí, es cierto, cada vez que nosotros tratamos de identificar un perfil, por ejemplo, nuestros ejecutivos de cuenta, vendedores en el interior, son mucho más que un ejecutivo de cuenta con un vendedor, son realmente embajadores de nuestras marcas en cada una de sus ciudades, y es lo que tratamos de transmitir a nuestros empleados, que somos más que empleados, somos embajadores de nuestras marcas en cada momento que estamos en una mesa familiar, en una mesa con amigos. Por eso entrenamos también a nuestra gente, seas un colaborador del área de sistemas o de ventas, todos están entrenados en nuestros productos para que puedan realmente cumplir con ese rol de comunicador de nuestras marcas. Eso te iba a preguntar, porque una vez que vos incorporás al profesional, después lo tenés que entrenar, enseñarle, porque bueno, ponele que viene con una preferencia de cuna o de vida personal, decís, bueno, esta persona tiene una afinidad por el lujo, pero después ustedes les hacen de una forma de no el entrenamiento diciendo, bueno, aparte está esto, tienen experiencia, se lo llevan, no sé, participan de eventos, ¿cómo es un poco? Sí, hay un proceso de inducción bastante, bastante sólido para justamente esta cultura tan particular que tenemos, que la gente la pueda empezar a comprender y adoptar desde un inicio. Todos nuestros empleados viajan a Mendoza, sea un repositor, que quizás uno piensa que no tiene tanta... Pero bueno, para nosotros es crítico que todo el mundo adopte esta cultura. Así que viajan a Mendoza a conocer las raíces de nuestro producto. Es una cultura muy amplia la de nuestra industria, porque estás conviviendo con gente en la cosecha del campo y después en una fiesta glamorosa en Punta del Este, con bueno, personalidades y demás. Entonces, a veces este péndulo en la cultura confunde o marea, por eso es importante ir transitando paso a paso todas las fases de esta cultura del lujo, que en realidad tiene que ver con su raíz, en la calidad de nuestros productos, hasta el momento en que los comunicamos en una gran fiesta. Así que sí, la inducción es un proceso clave. Salimos a la calle con los empleados para que conozcan los productos, conozcan cómo se comercializan, participan en nuestros eventos, muchas veces los empleados, para entender realmente desde dónde ellos agregan en su rol del día a día en la consecución de estos eventos tan importantes. Así que sí, es un proceso bastante, bastante global. Y ya para ir de alguna forma redondeando, esta cultura, que muchas veces, te hago la pregunta, tal vez la respuesta la tenemos, pero bueno recordarlo, o sea, ¿quién la define? Porque a veces dice, bueno, no, esta cultura, en realidad, mi jefe es así, entonces esta es la cultura, o los dueños son así, o sea, ¿qué es lo que da origen a decir, bueno, en esta compañía la cultura es esta? Mira, yo creo que la cultura justamente está en gran medida tallada por el origen. En el caso de nuestra compañía, tenemos un origen de pioneros y de emprendedores. Yandon nace como una marca que llega una persona desde Francia tratando de descubrir cómo continuar haciendo burbujas en otro lugar del mundo. Y comenzó con una persona, un francés de la familia Moët, comenzando con un trabajo muy de pionero emprendedor en una pequeña finca en Luján de Cuyo, Mendoza. Y esa cultura la seguís viviendo hoy, esa cultura del emprendedor, del pionero, de formar y construir marca a través de las relaciones sociales. De esa misma manera, obviamente, en otra dimensión, es como la cultura de Moët Hennessy hoy se sigue construyendo. Así que te diría que el origen es clave para una cultura y es fundamental entender esa cultura para poder implementar las estrategias. Bien, y un poco, como decía, para cerrar, ¿no? En el caso trajimos a Valentín, ¿no? Porque el caso de Yandon es muy paradigmático, ¿no? Es muy claro donde la cultura se traduce después en conductas, ¿no? De todos los empleados. Uh-huh. Y esto es lo que decía un poco él, no importa si está en marketing, desde ya tal vez es más fácil verlo ahí. Uh-huh. Que hasta un empleado de sistemas, ahí va a tener un lindo desafío Valentín, cómo encontrar una persona de sistemas que en su justa medida pueda traducir un poco el lujo, ¿no? Pero esta cultura, estas conductas que se bajan, hacen que después definan una apariencia, lo que si tuviéramos en el mundo online diríamos el look and feel. O sea, uno entra a Yandon y la sumatoria de estas conductas haga que uno tenga una sensación que es la que quiere traducir la compañía. Y agregando lo que decía recién también Valentín, porque en el fondo el negocio necesita eso. O sea, cuando vos, Cecilia, no sé si tomás espumantes, ¿sí? Sí, me encanta. Bueno, muy bien. Cuando una toma un espumante, y en este caso de Yandon o Dom Perignon, que también es otra de las marcas, uno tiene una experiencia de lujo, solamente lo toma en un momento especial y espera que todo su contacto con la empresa sea de ese nivel. Ya sea cuando voy a ver un repositor, capaz estás en la góndola del supermercado y vos esperás que, digamos, de esa persona haya un gesto de lujo, porque si no, esta es la parte importante, hay una incoherencia, se rompe esa conexión y en algún momento esa promesa que te hace esa marca empieza a ser inconsistente. Vos decís, pero no puede ser, voy a un local y me atienden. Te lo saco del caso de Yandon, pero una compañía como Apple, que hace poco lanzó un nuevo iPad,
una compañía que hace privilegia el diseño sencillo. Uno va a un local y todo tiene una coherencia, ¿no? Entonces, uh-huh. Por eso es importante que la cultura, en el fondo, lo que está buscando es que haya una coherencia, un vínculo entre todos los actores, y eso redunde en un objetivo de negocio, ¿no? Claro. Por eso es el sentido que tiene este caso también la compañía. Pero bueno, eso es un poco hablando de la cultura, y concretamente nosotros que estamos en el mundo de la selección, es lo que buscamos y es lo que hay que tratar de identificar. Y por eso a veces las entrevistas dicen: no me preguntaron nada de lo que hacen, me preguntaron qué hago el fin de semana, ¿no, Valentín? Sí, tal cual. Sí, es parte de las cuestiones que uno tiene que entender, que trascienden al profesional y hablan de la persona. Claro, y a veces uno dice: me fue muy bien, y lo que estamos buscando es algo que está por ahí abajo subyaciendo y va por otro lugar. Entonces también va la recomendación, a veces las entrevistas buscamos a unas otras cosas. Bueno, muchas gracias Valentín por tu visita. Gracias a ustedes. Nuevamente acompañando en Humanos con Recursos, ya estuviste por la televisión, por la radio, ya no tenemos dónde más invitarte. Muy bien, experto en los medios de comunicación. Gracias, Matías, nos reencontramos el miércoles. Así es, la semana que viene, gracias. Buen fin de semana, mira, desde temprano te lo digo.